Soy el fotógrafo Rodrigo Pellicier. En esta ocasión me encuentro nuevamente en Maitencillo, pero vine por trabajo. En un video que vieron hace tiempo atrás, estuve también en esta playa, pero fue de paseo por lo que andaba sin equipos. ¿Se acuerdan que en la mesa no tenía nada para mostrar? Bueno, esta vez tengo el trípode. Tengo una segunda cámara de apoyo, la DS3100, y aparte del zoom que me está grabando en este momento, que es el Nikon 18-140, tengo en mis manos, montado en esta cámara, el zoom Tokina 11-16 milímetros. Es un zoom bastante luminoso, de hecho tiene un diafragma máximo de 2.8. Este zoom gran angular bastante extremo, lo estoy usando porque vine a fotografiar varias cabañas. Las cabañas tienen espacios reducidos. Yo en general evito usar gran angulares tan extremos como este, pero hay situaciones como en estos casos en que no queda otra opción más que usar este tipo de gran angulares. ¿Están viendo alguna de las fotos que tomé hoy en la tarde de alguna de las cabañas? Mañana debo continuar con este trabajo y la idea es que vayan apreciando la distorsión que produce, por ejemplo, el 11 milímetros. Dentro de lo posible, trato de evitarlo, trato de acercarme lo más que pueda al 16 milímetros que tiene este objetivo. Por supuesto, tiendo a utilizar objetivos con una distancia focal más larga, ¿ya? Más larga que la de este zoom. Por ejemplo, como he dicho, este Tokina tiene de 11 milímetros a 16 y el Nikon que está puesto en esa cámara es un 18-140 milímetros. Es decir, sería la continuación de este y tiendo a usarlo la mayor parte del tiempo, ¿okay? Este, para que la idea les quede bien clara, lo uso en situaciones como las que debo realizar en este caso, aquí en Maitencillo, ¿ok? Les voy a mostrar algunas fotos que hice también durante el día, porque ya es de noche, pero durante el día tomé algunas fotografías también con este zoom. Ahí están viendo, por ejemplo, unos botes en la caleta. Acá tienen otra distancia focal, la que corresponde a un 11 milímetros. También los botes de la caleta. Estas rocas que les muestro en este momento. También las tomé con un 11 milímetros para que puedan apreciar cómo el gran angular tiende a acercar los elementos que están más próximos a la cámara y a exagerar la distancia que hay con los que están más atrás. ¿Se dan cuenta? Es decir, la perspectiva la aumenta pero muchísimo, en forma extrema, exagerada. ¿Ok? Es un efecto, por supuesto, interesante. No lo recomendaría para todas las fotos, en ningún caso. Pero en casos como esta foto que les estoy mostrando, creo que da un bonito efecto, un efecto interesante. En esta otra foto pueden apreciar la medida del 16 milímetros. ¿Okay? Sigue siendo un gran angular extremo, pero el efecto que produce es un poco menos que el 11 milímetros.
Les he mostrado las dos fotografías para que puedan hacerse una idea más precisa de los efectos que produce el gran angular. Creo que está de más comentar, pero igual lo voy a hacer por si acaso, que este objetivo, este zoom, no debería emplearse en retrato. Los objetivos mágicamente se cambiaron. El Tokina que estaba en esta cámara pasó hacia allá. Está puesto en 11 milímetros. Es decir, este espacio que están viendo en este momento, en esta cabaña, que como ya he comentado, la fotografié durante el día, está siendo captada por un 11 milímetros. Y sobre la mesa ahora está el Nikon que les comentaba delante, el 18-140, que era el que grabó al comienzo de este video. Estoy haciendo esta toma que no debería hacerse por la distorsión que produce. Pueden notar cómo distorsiona la cara. También exagera, como decía delante, las distancias. Si yo pongo mi mano un poco más cerca de la cámara, se va a notar mucho más grande que mi cara y va a parecer que la distancia que hay entre la mano y el rostro es mucho mayor que la real. Me imagino que con este ejemplo, donde me estoy sacrificando, del punto de vista de la distorsión que me produce este 11 milímetros, lo hago para que comprendan el motivo por el cual no se debe fotografiar gente con un gran angular tan extremo. A no ser, por supuesto, que se busque un efecto especial, pero eso será en contadas fotografías, ¿ya? No es lo habitual. Para terminar la idea entonces y redondearla, no me queda más que comentarles que es un buen objetivo, que conviene utilizarlo en este tipo de situaciones o en cualquier situación, quiero decir, que haga falta un gran angular extremo. Por último, quiero mencionarles un detalle, pero que es importante que lo sepan en caso de que estén pensando en un zoom de este tipo. Este tiene una particularidad. Para enfocar en forma manual, se ubica aquí atrás el anillo de enfoque. Y para pasarlo al modo AF, se desplaza hacia adelante y queda en enfoque automático. ¿Ok? Hacia atrás entonces, manual, hacia adelante, automático. Espero que les sirva este nuevo capítulo y nos vemos en un futuro cercano. Hasta luego.